Semana es una de las más importantes en términos de sostenibilidad y cambio climático. Se está celebrando la Semana de Acción Climática en la sede central de la ONU en Nueva York. Y tengo tres cosas importantes que compartir contigo de esta cumbre. ¿Qué tal? Soy Itzel Orozco, especialista en sostenibilidad y estrategia de negocios. La primera cosa que te quiero comentar es, bueno, seguro ya has escuchado hablar de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años, porque ha cimbrado al mundo, no solamente con su movimiento de Fridays for Future, que creó esta huelga escolar de ya tiene más de un año, que ha movilizado a millones de jóvenes y adultos. No solamente eso, sino que esta semana en particular empezó la cumbre con un discurso de varias personas, algunos de ellos jóvenes, y entre ellos estaba Greta. Sus palabras, bueno, pues siguen exigiendo, demandando a los líderes del mundo que tomen acción climática ya. Y no se han dejado esperar toda la ola de trolls y haters en las redes sociales sobre si esta niña es un producto mediático o si está respaldada por empresarios o grupos de políticos, etc. El problema es, no maten al mensajero. Si es o no un fenómeno mediático o está respaldada por diferentes grupos, es lo de menos. Realmente lo que ella está logrando es traer a la conciencia del mundo entero la emergencia climática en la que vivimos. Entonces, como dice el dicho, si el dedo señala a la luna, no veas la mugre del dedo, sino ve la luna, ¿no? Estamos, nuestra existencia de la vida humana está en riesgo, porque el planeta de verdad que no nos necesita, se puede regenerar, pero nosotros como seres humanos sí dependemos de que esté el planeta pues en condiciones aptas para nuestra subsistencia. En fin, bueno, nota número 2. Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha declarado que la Amazonía le pertenece solamente a Brasil y que los demás no deberíamos de meternos en este problema de si los incendios o no los incendios, etc. Realmente es un grave problema que se vea algo de esta forma, no solamente de Bolsonaro, también sabemos que Trump, bueno, supuestamente niega el cambio climático, que es un hecho, pero hay gente que también tiene como esta forma de ver las cosas que es solamente aquí en mi pequeña parcelita que además yo soy dueño de ella y tú no te metas de resto del mundo. Esta visión tan localista sí nos provoca un problema porque el planeta Tierra es la biosfera, todos estamos en él, es el mismo barco en el que todos estamos navegando. Si algo está sucediendo, bueno, específicamente los incendios que sucedieron en el Amazonas, no solamente es un problema que se queda en el Amazonas, sino que toda la biodiversidad que se perdió, toda la flora y fauna que se perdió, están teniendo un impacto a nivel global, porque finalmente todo dentro del sistema Tierra está conectado, los ciclos naturales y, en fin, la riqueza y la biodiversidad está generando como estos servicios ambientales de los que nos beneficiamos. Si quieres saber un poquito más de biodiversidad, busca mi video, aquí te lo dejo, en donde hablo de biodiversidad y la importancia de ella. Punto número 3. El cinismo del gobierno mexicano. El viernes pasado, el viernes 23 de septiembre, estuve como parte de la tercera marcha global por el clima, justo esta huelga que inició Greta Thunberg, en la Ciudad de México, pero se hizo en todos lados del mundo. Fuimos millones que estuvimos apoyando esta marcha. Y el mismo día, el presidente de México, el presidente actual, dice que descarta declarar emergencia climática porque más bien tenemos que regenerar el planeta. Entonces, es bastante incongruente su mensaje cuando está haciendo todo para iniciar una refinería, la refinería Dos Bocas,
cuando está con el proyecto del Tren Maya, cuando está con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, donde en estos últimos dos no existe un estudio de impacto ambiental. Y encima, la incongruencia de parte de su gabinete, de específicamente Ebrard, que sí atendió, que sí está en Nueva York, en la cumbre de cambio climático, diciendo que México está apoyando todo este tema de los acuerdos de París y el alineándose a sus compromisos de reducir las emisiones de dióxido de carbono. De verdad que es una incongruencia lo que está haciendo el gobierno mexicano. Me infarta, me parece bastante molesto y creo que cada vez más tenemos que tomar el compromiso, las personas que estamos preocupadas y ocupadas por traer esto a la conciencia de otras personas, tenemos que renovar este compromiso. Y gracias a Greta por seguir siendo una inspiración para los que llevamos más de una, dos o más décadas en estos temas, porque verdaderamente ha logrado traer mayor conciencia de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. He visto de todas estas diferentes edades en las tres marchas a las que he asistido y creo que es fabuloso. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, recuerda compartir este video u otros que te gusten y suscríbete también a mi newsletter en itzelhorosco.com. Hasta abajo encuentras la suscripción y para seguirte dando más noticias, tips en torno al apasionante tema de la sostenibilidad y el mundo de los negocios. Nos vemos pronto. Chao.